Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludamos en este día lluvioso. Está lloviendo allá afuera, por eso empezamos la misa aquí adentro en Viramontes. Gracias a Dios sigue lloviendo y se sigue llenando las presas, los arroyos, los lagos. Y me da mucho gusto. Ojalá se llene todo México de agua. Que se llene lo que se tenga que llenar. Les damos la bienvenida desde el pueblo de Viramontes a todos ustedes, un día después de la fiesta de Nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Asunción. Comenzamos la Santa Misa. Incensare. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos. Incensario adelante, despacito. Buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado el Señor y le pedimos a Dios que nos ayude y nos bendiga. Quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, en esta Santa Misa, por todas las personas que nos ven en el gran país llamado Argentina. Saludamos a nuestros hermanos argentinos con mucho gusto y mucha devoción. Muchos de ellos le ven la misa. Fíjense que en Argentina, aunque ustedes no lo crean, mucha gente ve la misa. Así que los saludamos a ellos que viven en Argentina y a todos los argentinos que nos ven fuera de su país, que viven en otro lugar por cosas del destino, por sus trabajos, por su gusto, por lo que sea. Saludamos a la bella Argentina, hasta el sur de América. Y bueno, pues también hoy pedimos por el estado de Hidalgo, todas las personas que nos ven en el bello estado de Hidalgo, con una gran historia, con una gran riqueza. Saludamos a su capital, sus ciudades, sus municipios y sus ranchitos de Hidalgo. Que Dios bendiga a ese bellísimo estado de Hidalgo. Y también hoy le quiero pedir a Dios por todas las personas que se dedican a la venta de elotes, ¿verdad? ¿Sí conocen ustedes los elotes que venden cocidos? Todos los que venden por la calle elotes, camotes, cacahuates, semillas, todo eso que se nos antoja a todos los mexicanos, los que venden atole, tamales, todo eso que es muy rico. Saludamos a todas esas personas que tienen su puestecito de comida en la calle. Que Dios bendiga sus negocios, que nunca les falte algún niño tragón o algún adulto como yo, Guzgo, ¿verdad? Que somos. ¿No se les antoja un elotito con mayonesa, chilito y limón? ¿Eh? Aquí en Guerrero les dicen esquites.
En Aguascalientes y en Jalisco les llamamos chascas. Así se llama eso mismo que hacen aquí. Entonces saludamos allá como ustedes viven, pues como le llamen. Muchas felicidades y nuestra oración por ustedes, los que venden esos antojitos tan ricos. Ya se me antojaron. Vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento, por favor. Del libro del profeta Ezequiel. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte: la patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios, y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado, te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada: vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello.
pero estaba desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite. Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas, con pulseras y collares. Te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces te envaneciste con tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas, anúncienlas a toda la tierra, griten jubilosos, habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y mi Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron a Jesús: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos le replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ay, Dios mío, este tema del matrimonio es como para hablar horas, pero vamos a resumirlo en algunas cositas importantes que tenemos que tener. Primero que nada, hoy en día hay mucha gente que opina del matrimonio, que sí, que no, que con quién, que por qué, que para qué, que mejor no, que mejor sí. Hay que entender muy bien que el matrimonio es algo sumamente serio. Sumamente serio, va a cambiar la vida de las personas 360 grados o 190 grados o no sé cuánto, pero todos ustedes van a ser unos antes de casarse y otros muy diferentes después de casarse. ¿O no es así las que están casadas, casados aquí? Así es, el matrimonio es un antes y un después de la vida de una persona, hombre o mujer. Y cuando hablamos de algo tan serio como es el matrimonio, tenemos que entrar al campo de los valores, no de las opiniones. El campo de las opiniones no tiene sustento. Yo puedo opinar una cosa, compramos una nieve, yo puedo decir está bien buena, la otra que dice no, está muy azucarada, la otra que dice está muy simple, no, es muy poquito lo que sirven. Otro dice, no, yo con eso tengo mucho. Ese es el campo de las opiniones. Pero ni todas las opiniones son recibidas, pero no todas son ciertas, o no todas son buenas, o no todas son aceptadas. Cuando entramos en el campo de los valores no aplica que si sí o que si no. Los valores se imponen. Los valores no están a consideración de que, oye, ¿cómo ves? ¿Hay que ser honesto o poquito? ¿Tú qué opinas? No, pues yo opino que poquito, o yo opino que mucho,
o yo opino que siempre. No, no, no. Los valores son algo que se impone y que o se es honesto o no se es. Se es puntual o no se es. Es que más o menos es puntual. No, no, ¿cuál más o menos? O eres o no eres, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos al campo del matrimonio, tenemos que entender que el matrimonio tiene sus propios valores. Y algo que nos falta mucho con los matrimonios a nosotros es respetar los matrimonios de otros. Si ustedes se fijan, la mayoría de los problemas que existen en los matrimonios es por gente metiche. ¿O me equivoco? ¿Qué tal la suegra? ¿Qué tal el suegro? ¿Qué tal el cuñado? ¿Qué tal la cuñada? Y algo que les va a doler, ¿qué tal su hijo metiche? Porque también hay hijos metiches en el matrimonio, ¿no hay? Sí, 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 no me dicen que sí, pero porque sí es cierto. ¿Qué tal la nuera o el yerno en el matrimonio de sus suegros? Una de las cosas que tenemos que entender que el matrimonio es cosa de dos. Es cosa de dos. Si a mí un día ustedes me piden una opinión, un consejo, se los daré a los dos. Pero si no me lo piden, yo no se los voy a dar. Porque el matrimonio es cosa de dos. Y ustedes dos, por eso la Iglesia Católica no casa pubertos ni niños. Cuando yo, por ejemplo, la Iglesia Católica permite que en alguna situación especial se case una de 16 con uno de 18, ¿verdad? Con el permiso de sus padres, firmado, con el consentimiento de padre y madre, ¿no? O sea, en un caso muy especial. Pero yo procuro no dar esos permisos. Yo le digo, no, 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 mi chula, tranquila. Espérate dos añitos, ya que tengas 18. Incluso cuando a mí me llegan dos noviecitos de 18, les digo, no, 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 no. A los 20, muchachos. A los 20 vengan conmigo y platicamos. ¿A qué edad ustedes se casarían si pudieran volver el tiempo atrás? A ver, las que están ya muy casadas y muy abrazadas y muy abrazados. ¿A los cuántos se casarían ustedes si un muchacho serio les pidiera su opinión? Oye, tío, tía, yo te veo muy contento con tu esposo, tu esposa. Aunque caras vemos y no sabemos cómo esté allá la cosa, ¿verdad? Yo te veo muy bien, tío, tía. ¿A los cuántos años me recomiendas casarme? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué me dicen? Vamos a entrar al campo de las opiniones. Se puede decir cualquier cosa. 25, ¿quién da más, quién da menos? Yo digo que de 23 para arriba es muy buena edad. ¿No creen ustedes? Ya a esa edad ya están muy caminados y muy caminadas, muy paseadas y muy paseados. Ya saben lo que está bien y lo que está mal, ya están muy correteados. ¿Pero qué le recomendarían a una de 16 que se quiere casar con uno de 17? ¿Que se case o no? ¿No? ¿Por qué no? No saben muchas cosas que les esperan. Y yo les digo, vive tu juventud, termina tu prepa, haz una carrera, ¿verdad que sí? Acompaña a tus padres un tiempecito más, vive tu vida, ¿verdad? Distráete, salte a pasear. No, pero es que yo lo amo con todo mi corazón y empiezan con unos dramas. Entonces, lárguense de aquí, cásense ya. ¿Para qué vienen a pedirme un consejo si no lo van a agarrar? Ah, cómo me desespera esa gente que quiere consejos, pero de lo que quieren oír, no de la verdad. Yo siempre le recomiendo a la gente que se case después de los 20. La Iglesia permite a los 18, legalmente, ¿no? Pero yo, así, Arturo, solo Arturo, y si quieren háganme caso, y si no, no me hagan caso. Después de los 20, y con calma, pensarlo, conocerte, conóceme, ¿eh?
porque dado el paso, ya no hay paso para atrás. Yo cuando hago las presentaciones matrimoniales siempre les cuestiono y les digo, ¿de veras te quieres casar con esto? ¿Estás segura, mija? Oye, muchacho, ¿de veras te quieres casar con esta? ¿Estás seguro? ¿De veras ya conociste, ya conoces todo lo bueno de ella y lo malo también ya lo conoces? ¿Ya sabes que este viejo tiene un genio del diablo? ¿No le gusta ir a misa? ¿No le gusta rezar? ¿Habla mal de los curas? Mira tú tanto que me ayudas aquí. A mí me da tanta tristeza cuando alguna de ustedes se casa con uno de esos. Ya no me vuelven a ayudar. Se largan y ya no quieren venir a leer. Ya no. Es que no me da permiso mi esposo. Pero si no es tu dueño, mija. Es tu marido. El amor de tu vida y tu compañero de vida. Pero no tu dueño. Si no le diste las llaves de tu corazón. ¿No le diste las escrituras? A ver, te firmo las escrituras de mi... No, espérate tantito. Al pobre viejo, ahí lo traen también todo acalambrado, ¿ustedes? No, le andes ayudando ya al padre tanto. Aquí me dejas y allá andas subiendo floreros y cargando. No, quédate aquí conmigo. Pobres viejos, los traen bien acalambrados también ustedes. Bueno, es en el campo de las opiniones. Yo les recomiendo que se casen después de los 20. Y después de conocer todo lo precioso y maravilloso que es tu novio y tu novia, y también todas las porquerías que carga y que tiene. ¿Verdad que sí? Ustedes se casaron enamoradas de lo bueno. Y lo malo no lo veían. ¿Verdad que no lo veían? ¿Verdad que no veían lo malo? No le veían una mancha. No, era pulcro aquel hombre, era... Esa mujer era la más hermosa del pueblo, era toda belleza, toda dulzura, toda una dama, padre, preciosa, bella, hermosa, solo ella. Porque la gente se sigue casando con la parte buena de la persona. Y la gente cree que se casa con el hombre ideal, con la mujer ideal, y resulta que se casan y viven juntos y se empiezan a dar cuenta que es una cochina, que es un cochino, que no le gusta ir a misa, que no es tan obediente como antes, que ya no paseamos, que no puede ver a mi papá, que no puede ver a mi mamá, que aquel hombre que yo pensaba, aquella mujer que yo esperaba, no es lo que yo creía. Así es. Y entonces vienen los conflictos y los problemas y luego van con uno. Y yo le digo, oye, mija, pues si tú sabías que esta persona era así. No, padre, a mí nadie me dijo. Pues, ¿quién te iba a decir? Si no permitías que ni te dijéramos nada, estabas obsesionada, estabas cerrado de la cabeza. Nadie te va a decir, ustedes tienen que descubrirlo. Y les voy a recomendar con quién no casarse. Algunas recomendaciones mías. La primera, si no son de la misma religión, yo les suplico, si quieren me hinco, no se casen con alguien que no sea de su misma religión. Aunque ustedes no lo crean, va a ser un bronconón después. Porque él te va a querer llevar allá y ella te va a querer llevar allá o acá, y va a ser un pleitazo. Si dos católicos no se hallan, ahora imagínense uno de una religión y otro de otra, ¿qué tal? Ay, no, padre, pero es que nuestro amor es diferente. Usted cura anticuado. Una vez me dijo así una pareja de uno católico y una no católica. Dice, nosotros tenemos una regla en nuestro noviazgo. Nosotros no hablamos de religión en nuestro noviazgo. Sí, pero ya casados es otra cosa, ¿verdad que sí? Vienen los niños y ¿dónde los bautizamos? ¿Allá o acá? No, pues que acá, no, pues que allá, no, pues que vamos contigo o no vamos. Por favor, si tienen un novio o una novia de una religión diferente a la suya, denle las gracias, denle el último beso de amor. Y consíganse uno o una de su religión. Que al cabo sobra en este mundo, lo que sobra son mujeres y hombres.
Es un consejo. Si quieren casarse con uno de otra religión, adelante. Nomás a mí después no me vengan aquí a estar. Ay, padre, yo quisiera que usted me ayudara y lo dijera. Sí, yo voy a ir ahí a enderezar a alguien. ¿Quién te manda? ¿Quién? Ay, Dios de mi vida, cómo me desespera cuando después de casados ahora sí vienen con la cola entre las patas y antes andaban muy cola suelta ahí, como el perro cuando anda contento. ¿Han visto la cola del perro cuando anda contento? Así andan de novios y de casados con la cola entre las patas. Y ahí vienen con uno. Ay, padre, yo pensaba, yo creía, yo esperaba. No, no, no. ¿De qué? Vámonos. Primer consejo. Segundo consejo. No casarse con una persona con la que siempre estás peleando. Si son novios y todo el tiempo salen mal, se quieren mucho, se gustan mucho, se besan mucho, pero todo el tiempo están saliendo mal. Imagínense, si se ven a ratos y todo el tiempo salen mal, ahora cuando estén día y noche juntos, no, pues no. Y ahí vienen los golpes y etcétera, etcétera. Entonces, si todo el tiempo te estás peleando con tu noviecito o noviecita, dile, ¿sabes qué? Ni tú eres para mí, ni yo soy para ti. Mejor te doy el último beso, como dijo el padre Arturo, me duele y lloramos un rato que llorar toda la vida. Ahí nos vemos. ¿Buen consejo o no? Sí. Tercer consejo. No te cases con una persona, mujer u hombre, la mujer celosísima o el hombre súper posesivo. Perdón, al revés. La mujer posesiva de ti y el hombre súper celoso, ¿no? Que quiere saber dónde estás, con quién estás, a qué horas vas, por qué. Eso no está correcto, eso es una esclavitud. Y eso, tarde o temprano, va a cansar a la otra persona que no va a querer saber nada de aquella otra. Tener mucho cuidado porque en el fondo de los celos y en el fondo de aquella persona posesiva no hay otra cosa sino que no cree en ti. Y tú no te puedes casar con alguien que no creas. Si yo no te creo a ti, ¿para qué me caso contigo? Y si tú no me crees a mí, que estoy bien, porque hay personas que son sumamente celosos, los hombres son muy celosos, las mujeres son muy posesivas. Y regularmente el hombre celoso, 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 celoso es porque anda haciendo cochinadas él. Y los hombres acuestan a las mujeres que seguro andas con otro, que segundo andas haciendo. Y resulta que el que anda haciendo es él. ¿Cómo ven? Suele suceder. Entonces, una persona que no confía en mí, pues no, pues muchas gracias, ¿no? Si tú no crees en mí, pues mejor te doy el último beso de este amor y ahí muere, ¿no? Otra cosa también importante es, no se casen con una persona con la que no están de acuerdo casi en nada. O sea, si tú eres católico, yo también, pero te hablo de la Virgen y dices que no, te hablo de los sacerdotes y dices que no, y te hablo de esto y dices que no, o a ti te gustan los frijoles y a mí no me gustan, o a ti te gusta el pozole y a mí me gusta el pozole y a ti no, o nada, nada, en nada coincidimos, pues mejor no. Una persona que son totalmente contrarias, no se deben de casar, porque debe de haber entre ustedes cierta congenialidad, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la bien ahorita. Cierto congenio, o sea, congeniar en algo, ¿no? Coincidir en algo, ¿no? A mí me da mucho gusto, por ejemplo, dicen, oiga, ¿dónde se conocieron ustedes? No, pues los dos éramos maestros y ahí en la escuela nos empezamos a coquetear. Desde la normal nos veíamos con ojitos saltarines, dicen, se nos saltaban los ojos así como los de los Simpson. Ah, dice, no, dice, a ella yo la conocí en el coro de la iglesia y nos casamos. Ándale. No, pues a ella le gustaba ir al grupo de jóvenes y a mí también y ahí la conocí. No, que se anda casando una de la iglesia con uno que ni cree nada, que es ateo, que sabe. No, pues imagínense. O sea, tiene que haber cierto congeniar en los dos, ¿no? De alguna manera. Tener, no ser iguales en todo, pero en algo congeniar. Porque todo esto deben de verlo. Ustedes los que están de novios, muchachos, muchachas, de verdad, háganme caso. Siéntense un rato, reflexionen bien cómo está su relación. Y vale más que ahorita se dejen y lloren unos días
a que después estén sufriendo y anden buscando psicólogo, psiquiatra, sacerdote. Algunos me dan ganas de mandarlos al manicomio ya, porque ya no hay como que mucha solución. Lo que se pudo haber evitado y no se evitó, simplemente por cegarse al amor, porque el amor es ciego. Yo siempre he dicho que los enamorados y los pentontos más o menos son primos, ¿verdad que sí? ¿O no? Pentontos, ¿sí me entienden? Y los enamorados, porque el amor es ciego, así es. Pero hay que abrir los ojos antes y decir, híjole, padre, de veras, como que no, pues algo me huele aquí que no. Bueno, pues vale más quedarse soltera, no pasa nada. Mira, yo tengo tías y primos solteros y son personas plenamente felices. ¿No es cierto? No todos. El Evangelio lo dice, algunos han renunciado al matrimonio, dice, para servir a Dios, y otros no fueron llamados al matrimonio. También ese es un punto importante. ¿Verdaderamente Dios me llama al matrimonio o no? ¿No me llama? Me quedo. Cuido a mis padres, me estoy con ellos, me dedico a servir a Dios, a la gente, y sigo mi camino, ¿no? Yo hace unos días venía platicando con uno que me ayuda mucho y me dijo que tiene más de 30 sobrinos. Yo me quedé asustado, dije, ¿y ellos no tienen hijos? Le dije, no, pues espérate tantito con eso, ¿para qué me quieres más con tanto crío por todos lados, verdad? Realmente, pues si uno lo que quiere es convivir con un niño, pues hay sobrinos y hay nietos. Y no, tanto niño por ahí que anda para saludarlo y jugar un rato con ellos. Otra cosa que les quiero decir, hermanos, el matrimonio, ya dejo esos temas de con quién no casarse. Y lo contrario es con quién sí casarse. Hay que buscarle bien, muchachas, muchachos, no se cieguen. Y no se casen con la primera que fueron novios o novias. Dense la oportunidad de conocer una segunda opción, tercera opción. Dense la oportunidad. Porque se desbaratan y se desbocan con el primero que llega y al rato están ahí todas desbocadas ahí. De veras, todas descalabradas y todos atarantados ahí, porque se desbocaron con el primero que llegó. Lo que sí les quiero decir es que el matrimonio tiene valores. Y el matrimonio es una empresa de dos. Por eso el Evangelio dice, desde ahorita ya no son dos, es uno solo. Una sola carne, dice el Evangelio, son una sola carne. Y por eso, cuando el sacerdote va a recibir las promesas de ustedes, porque nosotros no los casamos, recibimos sus promesas, somos testigos de su matrimonio. Ustedes se les pregunta, ¿vienes aquí por tu propia libre voluntad? ¿Nadie te está presionando? Y ustedes me dicen, sí, vengo libremente. Muy bien, pues libremente vienes. Y lo que se hace libremente debe de ser algo alegre. Es como cuando vas a jugar un partido de fútbol, se les ve una emoción que yo no les digo, oye, ¿vienes libremente a jugar o alguien te trajo obligado? No, pues yo vengo con gusto, quiero jugar. Así es, también en el matrimonio, usted vino libremente, con gusto, con alegría, se preparó durante años para este día maravilloso que va a cambiar tu vida. La libertad aceptada, la libertad plena del que se casa con esta mujer, con este hombre, y le dice, te amaré hasta el último día de mi vida. Y el matrimonio tiene dos valores principales, tiene muchos, pero el valor de la fidelidad, ¿no? Y también tiene el valor de la compañía, del acompañamiento mutuo. O sea, a ver, qué bonito se ha de sentir, yo no sé qué se siente eso, pero qué bonito se ha de sentir tener en mi compañera a alguien que estará conmigo hasta que yo me muera. Qué bonito se ha de sentir tener en mi esposo a mi compañero que va a estar conmigo hasta que yo me muera o yo voy a estar con él hasta que él se muera. Eso de la compañía es bien importante en la vida de una persona. Porque aunque somos adultos, sentimos la soledad tremenda. Y qué bonito se ha de sentir que tengo a alguien conmigo de manera incondicional, que me quiere por lo que soy. No importa que no esté guapo, que esté fea, que esté chancluda, greñuda, feo. Ella es mi compañera de camino y va a estar conmigo como prometiste ese día, en las buenas y en las malas.
Qué bonito ha de sentirse que tengo a mi compañero. A lo mejor no es el más guapo, ni el más sabio, ni el más preparado. A lo mejor no es la más hermosa, ni la más guapa, ni la más bella del pueblo, ni la más sabia. Pero es mi compañera, mi compañero que me acompañará todos los días de mi vida. Y qué bonito será decirle, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar? Cuando tú y yo fuimos al altar, acuérdate, tú cuando el Padre te preguntó, tú dijiste, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y cuando decimos todos, pues son todos. ¿Por qué te quieres ir con otra mujer? ¿Nomás porque ella está más guapa? Yo soy tu esposa. Yo te prometí y tú a mí me prometiste. ¿A dónde vas? Aquí están tus hijos, aquí estoy yo, que soy tu esposa. ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos dejas? Y tus promesas que le hiciste a Dios, porque no le prometiste al padre Arturo. No, me prometiste a mí y a Dios. Segunda cosa, la fidelidad. Por eso el anillo de compromiso. A ver, enséñenme su anillo de compromiso. Las casadas, ¿dónde está su anillo? Muy bien, una trae su anillo. ¿Y los demás qué onda? ¿Están amancebados, juntados, pegados? ¿Qué tienen? El anillo de compromiso. Si yo trajera mi anillo, cuando llegan las posibilidades de ser infiel, yo tocaría mi anillo y diría, no. En mi casa está mi esposa, que me espera, que me ama, que me quiere como nadie después de mi madre, que me ha sido fiel todos los días de mi vida. ¿Cómo la voy a engañar yo? ¿Cómo lo voy a engañar yo a él? Si aquí tengo mi anillo que él me entregó el día de mi santo matrimonio, cuando yo prometí, cuando yo juré. Por eso el anillo de compromiso lo deben de traer. Luego a mí me escriben, es que los perdimos, es que nos lo robaron, es que los tiramos. Válgame Dios, si eso hacen con el anillo, ¿qué harán con las promesas que hicieron? ¡Qué barbaridad! Si eso hicieron con el anillo, que es el símbolo de su fidelidad y de su ayuda mutua, ahora, ¿qué será de las promesas? ¿Dónde las tiraron? ¿Dónde las dejaron? Por eso andamos como andamos. Deben de traer su anillo, señores. Padre, ¿y si lo perdí? Si están casados por la iglesia, en un aniversario de bodas, vayan con el padre de su parroquia. Muchos de ustedes son muy amigos del padre. Díganle, oiga, padre, perdimos los anillos, no nos los puede bendecir. Y se los va a bendecir y use su anillo. Y ya no los pierdan, no sean tan tontos con P, ¿verdad? Hombre, si es el anillo de compromiso, no, si no pierden la cabeza porque la traen pegada, si no sabremos dónde estará la cabeza. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo es posible? A lo que quiero llegar, hermanos, es la fidelidad. O sea, el matrimonio, escúchenme, ¿no están cansados? ¿Aguantan? ¿Sí estoy aguantan? ¿Sí? Yo aguanto. Y los que no quieran verme, apáguenle, váyanse ya, no vean la misa. Váyanse, no me interesa. Si no quieren aprender, no aprendan. Y los que quieran, quédense. Miren, el matrimonio es una empresa de dos. El matrimonio es una plantita que dos riegan. Y si nomás la riega uno, no se puede. Y si a la empresa nomás va uno, no se puede. El matrimonio es una empresa que tiene valores. La fidelidad, el acompañamiento, la ayuda mutua, la comprensión, el entendimiento, la aceptación. Así te quise, no me gusta esto de ti, pero así te acepto. Ojalá cambiaras esto de ti y serías el hombre perfecto, serías la mujer perfecta para mí. Y es una lucha de todos los días. Hey, el matrimonio no es el día que te bendijo el padre y ya estuvo, no. Es la lucha de todos los días. Hay muchos que se casan y ya, no, pues ya yo me casé porque mi mujer quería. Ah, viejo loco, pues no se hubiera casado. No, viejo loco, cabezón hablador. Si usted se casó, ahí es el comienzo de la lucha de todos los días. Todos los días hay que ser fieles. Todos los días hay que perseverar. Todos los días hay que decirle, te amo como el día que nos casamos.
Todos los días hay que decirle, te sigo viendo tan guapo como el día cuando te dije que estaba enamorada de ti. ¿Eh? Te sigo dando de comer con el mismo gusto como el primer día que te di de comer y comimos juntos. Te sigo viendo como la más guapa y el más guapo de todos los que he conocido. Porque eres mi compañera de vida y mi compañero de camino. Y aquí estaré para ti hasta la muerte. Para ti. Porque eres mi compañero. Y el matrimonio se alimenta. O sea, piensan que porque... Y luego van con el padre. Ay, padre, récenos porque andamos mal. Ay, padre, denos un consejo. Porque ¿cuál? Ya se los estoy dando. El matrimonio es cosa de dos. Pues échenle ganas, atícenle a la leña. ¿Quieren que yo vaya ahí a hacer la leña, ahí al matrimonio? No me toca a mí, les toca a ustedes. ¿Ah? Yo como sacerdote todos los días renuevo mi sacerdocio, veo a Dios y le digo, Señor, aquí estoy hasta que tú quieras. Concédeme salud para seguir haciendo bien las cosas y alimento mi sacerdocio. ¿Eh? Ustedes como casados deben de hacerlo y voltear a ver a aquel viejo y agarrarle la mano y ayudarse y quererse y regañarse y aceptar. Porque el matrimonio es algo para siempre. Esos viejos rajones que dejan a la mujer por otra, viejos tontos y sus promesas. Oigan, usted, señor Rabo Verde, usted le prometió a Dios, no a mí. Y usted va a darle cuentas a Dios de lo que hizo, ¿eh? De lo que anda haciendo. Está engañando a su esposa con otra. Viejo Rabo Verde, usted... Mujer paseada, ya deja de pasearte, mujer, tantos hombres, ya llevas tres, ¿qué es eso? ¿Dónde están tus promesas hechas a tu hombre, a tu esposo, pobre de tu esposo? Tú muy paseada y él allá trabajando, bendito sea Dios. Y luego vienen conmigo a pedirme consejos. Oigan, un viejo de 40 con una mujer de 39 o uno de 50 con una de 49 diciéndome, ayúdenos en el matrimonio. ¿Ustedes creen que no saben lo que tienen que hacer? ¿O sí saben? Sí, ¿y por qué vienen con el padre? Porque se hacen. Luego el otro día me escribió un viejo, fíjense nomás a lo que llega la gente. Ya me pasé de la raya, perdónenme. Un viejo me dijo, oiga, padre Arturo, mire, mi esposa, usted lo ve todos los días, pero a mí ya no me cree. Quiero pedirle de favor que le mande un audio donde le diga que me dé una oportunidad. Que al cabo, padre, pues un hombre se equivoca. Yo nomás la he engañado como unas 5 o 6 veces. Dígale que me dé una oportunidad. ¿Ustedes creen que yo voy a pedir una oportunidad para un viejo rabo verde así? Pobre mujer, si de milagro sigue allí. Pues sí. Y van, ahí va el padre Arturo de menso, ahí. Ándale, mira. Y ya el viejo dice, ya ves, mira, el padre Arturo te pide que me perdones. Sí, viejo rabo verde. Vuelva a sus promesas, demuéstrele a su mujer que lo que dicen es falso, ¿no? ¿Cómo me desesperan a mí los borrachos? El otro día vino un borracho a verme también allá a un lugar y me dijo, dígale a mi mujer, ándele padre, mire, ¿no? Dígale a mi esposa que me crea. Le dije, no, le dije, primero te quitas lo borracho, porque yo borracho no atiendo, es como atender gente mensa. Ya que te quites lo borracho, hablamos. Y cuando te lo quites, le dice, demuéstrale tú a ella que es cierto lo que dices. ¿Yo qué voy a andar demostrando? Ni sé ni cómo te llamas. Hermanos, el matrimonio, cuiden su matrimonio. Cuídenlo. Procúrenlo. Sean fieles. Acompáñense. Quiéranse. Bésense. Salgan juntos a caminar de la mano. Porque si no, el matrimonio se puede ir en picada. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Su unión es sagrada y es para siempre. Aunque tú te vayas con otra y tú con otro, siempre ante Dios estarás casada y casado con el primero y la primera que te casaste ante Dios. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Ya me pasé de la raya. Por los cristianos que sufren persecución y calumnias alrededor del mundo, para que Dios les dé la fortaleza que tanto necesitan
y a nosotros nos ayude a ser buenos testigos de nuestra fe. Roguemos al Señor. Por las necesidades de los que realizan obras de caridad en favor de los pobres y abandonados, para que, guiados por su ejemplo, nos pongamos al servicio de los más necesitados, roguemos al Señor. Por los que tienen que dejar sus hogares a causa de la violencia, para que sean guiados por caminos seguros, obtengan refugio y alimento y siempre estén protegidos durante todo su recorrido, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda las gracias que necesitamos y así podamos vivir cada día en sintonía con el Evangelio, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por los matrimonios que están en crisis, que están a punto de divorciarse, que se den una oportunidad para que puedan conocerse otra vez, volverse a amar, entenderse y vivir como Dios manda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Hermanos, este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza.
Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos, proclamando sin cesar, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cristo. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nos ponemos de pie. Oremos. Que la comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias a todos ustedes que me ayudan en la misa todos los días. Y también doblemente gracias a quienes nos ven. Mucha gente ve la misa todos los días, mucha gente. Gracias a ellos. Yo les quiero platicar algo que ustedes ojalá me entiendan. Todos los días llegan invitaciones a que el Padre Arturo vaya a dar un retiro, o una plática, o una misa, o que vaya a casar a dos, o que vaya a bautizar, o que vaya a dar un tema, una conferencia, no sé. A muchos lugares de México, Estados Unidos y del mundo también llegan muchas invitaciones, lo cual me siento halagado y agradezco mucho todas esas invitaciones. Por el momento yo he decidido no ir a ninguna invitación por varias razones. La primera, estoy saturado de trabajo, tengo 16 iglesias que atender. La segunda, tengo la misa de todos los días. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a ir a dar un retiro ahí a 300 personas y voy a dejar a toda la gente que ve la misa todos los días. No. La tercera cosa por la que tampoco voy es, estoy muy cansado yo y agotado del trabajo mismo parroquial y también del trabajo de las redes sociales. Esto cansa. Ustedes piensan que nomás uno se para y ya empieza uno a hablar así. No, todo esto cansa, todo esto acaba. ¿Qué sentirían ustedes estar en las redes y que hablen de ustedes hasta por debajo de la lengua? ¿Cómo dormirían? ¿Cómo vivirían? Gente que ni conoce, que a uno ni lo conoce y opinan de uno como si fueran mi madre o como si fueran mis hermanos. ¿Y qué esperanza? Ni mis hermanos ni mi madre hablan así de mí. Ni la gente de mi parroquia. Ustedes no hablan mal de mí. O a veces se burlan un poquito de mí, pero hasta ahí, no pasan de eso. Pero hay gente que está envenenada, de odio, de coraje, de envidia. Yo les quiero pedir disculpas, no me es posible ir y todas las invitaciones que llegan les digo que no me es posible. Estoy, pocos días tengo para descansar y voy a andar allá del tingo al tango, pues me voy a morir. Me voy a enfermar más pronto de lo que me iba a enfermar. Les pido su comprensión, no creo que necesiten que yo vaya, tienen la misa todos los días, al buen entendedor pocas palabras, y yo digo muchas palabras y no entiende el entendedor, ¿verdad? No entiende, quieren que vaya a dar un retiro a ver si así cambian, pero me ven todos los días y no cambian. ¿Qué se siente una persona que dice, yo todos los días veo al Padre Arturo? Sí, pero no cambia. ¿De qué sirve que me vea? Así que una disculpa a todos los que me han invitado, no me es posible y les agradezco su comprensión y espero que de allá para acá también haya comprensión hacia mi persona. No soy Cristo, luego dicen, Cristo, así a Cristo. Y, bueno, Cristo, pero pues yo, ¿qué soy? Yo no soy Cristo, ni voy a ser Cristo, ni lo mande Dios. Soy un ser humano que está agotado como usted, señora, así de enojón, igual que usted. Así de chismoso, igual que usted, señora. Así de débil como usted, señor. Usted el que quiere ver al Padre muy íntegro y usted no es ni un centímetro, ¿no? Entonces, lo mismo que usted sufre, lo mismo que usted siente, lo mismo que usted padece, yo también me enfermo, me canso. Y todo lo que usted vive, yo también lo vivo. Les pido su comprensión y una disculpa. Mejor verlos todos los días en YouTube y no que les diga, no voy a estar 3 días porque voy a andar acá en la... No, no. Y luego cuando me invitan... Uy, me piden hasta lo que no. Alguna vez me han invitado y le dicen, mándenos por favor esta carta, mándenos por favor esto, mándenos esto. Álgame Dios. Digo, pues si parece como que me están esculcando a ver si soy delincuente. Digo, no, que quién quiere ir así. Qué feo, ¿verdad? Que exijan hasta, le piden a uno hasta las medidas casi de la cintura para ir. No, no, no. Inviten un padre ahí cercano donde ustedes viven y eso será mejor. Yo no alcanzo con los de aquí, voy a andar con los de allá, pues no alcanzo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un bonito día, cuídense mucho, nos vemos mañana como todos los días a las 7 de la mañana.